La verdad que desde la institución venimos bregando para poner en valor todo lo que tiene que ver con las actividades económicas de la provincia, todas aquellas actividades que hoy no se sienten representadas por cámaras específicas. Hoy en la provincia tenemos la Unión Industrial, la Cámara de Hoteles y Restaurantes, hay cámaras de seguro, hay cámaras de la industria del PAN, que trabajan en forma paralela junto con nuestra institución buscando ese desarrollo tan anhelado por todos los catamarqueños. Y hoy, en este día tan especial que es el Día Internacional de Turismo, desde el año 1980 que se instituyó a este día como Día Internacional de Turismo, hemos convocado a fin de hacerles saber que se ha creado un nuevo sector dentro de la Unión Comercial, un área específica de turismo que incluye y abarca y ha convocado a todos los operadores turísticos, no solo del Valle Central, sino de toda la provincia de Catamarca. Así que, de nuevo, muchas gracias. El área está empezando a trabajar a partir de hoy y está convocando a distintos referentes del sector que son representativos del mismo, son operadores que hoy están trabajando y poniéndole lo mejor de sí para que el turismo funcione en Catamarca, y son operadores que tienen mucha trayectoria y mucha experiencia. Así que, de nuevo, muchas gracias. ¿Por qué no se sienten representados por la Cámara de Turismo? No lo sabemos, no lo sé a ciencia cierta. La Unión Comercial siempre tiene una mirada positiva sobre la realidad y sobre el futuro de las distintas actividades. Entonces, hemos abierto la institución a fin de que se pueda proyectar y que se puedan hacer las cosas de la mejor manera. Si la Cámara los representa o no, eso es otra cuestión a discutir, que en este ámbito no lo vamos a hacer, sino siempre tener esa mirada positiva como siempre la tuvo la Unión Comercial. ¿Qué actividades realizaría el sector de turismo dentro de la Unión Comercial? ¿Cómo sería el funcionamiento? Todas las actividades específicas, así como tenemos la Secretaría de la Mujer Empresaria, la de Jóvenes, la de Capacitación, tenemos desarrollada el área de proveedores mineros también, que se va a conformar en el tiempo como una cámara específica, también el área de turismo va a desarrollar todas las actividades inherentes a la actividad específica del turismo, que tiene que ver con los operadores, que tiene que ver con el turismo receptivo, que tiene que ver con la hotelería, la gastronomía, e interactuar entre los distintos actores del turismo para que el turismo sea a futuro una política de Estado, que creo que nuestros dirigentes lo van entendiendo y lo van proyectando hacia eso, que sea una política de Estado y que el sector privado esté preparado para acompañar esa política y ese desarrollo del turismo también.